Aquí no estamos, el movimiento sindical, reivindicando reajuste ni bono. Estamos reivindicando democracia, estamos reivindicando participación y estamos reivindicando derechos esenciales para nuestro pueblo. El sindicalismo hoy día está en condiciones de entrar a la arena política. Y queremos decir al país que cuenta con un sindicalismo organizado, responsable, que es capaz de salir a la calle con tanta gente y no provocar los desórdenes que algunos esperaban. Pero que es capaz, una y otra vez, de parar este país y de luchar por los derechos de la gente. Quisiéramos finalmente felicitar y agradecer la confianza que los trabajadores y trabajadoras del país han puesto en nosotros, los dirigentes, al responder a nuestra convocatoria. Nosotros no les vamos a callar. Felicitarlos a cada uno de ellos. Y creo que todos los que estuvieron en las calles durante este día, en todo el país, los que llegaron atrasados, los que se manifestaron de una u otra manera, pueden esta tarde volver a sus casas con la satisfacción del deber cumplido. Y dormir tranquilos porque están luchando por construir un país justo, democrático, solidario, donde todos y todas tengamos los mismos derechos. A los que tienen que escuchar, queremos decirles que lo hagan pronto. No esperen que este país entre en un proceso que nadie sabe dónde termina. Porque los abusos que se están cometiendo en muchas empresas, el desprecio que mucha clase empresarial siente por los trabajadores de Chile, los va a llevar a una confrontación inevitable. Háganlo ahora, es el momento. Queremos que reflexionen. Y sé que esto no va a salir en ninguna parte, pero queremos decirle a los canales de televisión abierta y al Mercurio y la Tercera que mañana pueden publicar lo que quieran de la marcha, pero durante todo este tiempo la convocatoria nunca ha publicado nada de nuestra convocatoria. Pero pasa cualquier cosa irrelevante y tiene titulares en los medios de comunicación que esos señores controlan. Que no callen mientras los trabajadores han perdido los fondos de pensión. Que no callen frente a los abusos que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de Chile. Y que no callen cuando en este país nunca ha habido tanta riqueza, pero nunca ha habido tanta desigualdad. Un medio de comunicación tiene que decir la verdad. Y creo que aquí falta que el señor Edward, dueño de Mercurio, reflexione. Y que los dueños de los medios de comunicación reflexionen también. Si a ellos les gusta esto que está ocurriendo, o quisieran otro país más justo. Creo que pueden imaginárselo a lo mejor. Y si no, nosotros se lo podemos contar como soñamos con ese país. Ellos a lo mejor no se lo imaginan, porque siempre han vivido como rey. Pero Chile tiene que ser para todos y todas. Estamos satisfechos, no contentos, porque no nos gusta hacer esto. Pero lo vamos a hacer las veces que sea necesario, por Chile, por su pueblo, por los trabajadores y trabajadoras, y por los hijos de nuestros trabajadores. Así que ese es nuestro valor. ¡Burgués! Usted sabe cuál ya es mi respuesta, ya le he respondido. Lo que pasa aquí es que los que tenemos que pedir somos nosotros. Ellos son los que tienen que entregar, devolver parte del trabajo que por años los trabajadores le han entregado a su enriquecimiento. Ellos no tienen por qué estar pidiendo nada. Son los trabajadores los que tienen que reivindicar. Y si están pidiendo eso es que no están escuchando nada. El clamor de Chile es más justicia social, es mejores salarios,
un sueldo mínimo decente, que tesore la línea de pobreza, y no estar pidiendo esa situación cuando ellos saben que son repudiados por todo el país, porque ellos ganaron mucha plata cuando aquí en Chile los excedentes, el precio del cobre, los salmoneras, los forestales, los retail, todas las empresas ganaron mucha plata cuando las cosas estaban bien, pero nunca repartieron nada, no están en condiciones de pedir, nosotros somos los que vamos a pedir. ¿Algo otro, Daniel? ¿Para el 1 de mayo o todavía nada? No ha llamado nadie desde ayer al mediodía, cuando se rompieron las relaciones, cuando no nos pusimos de acuerdo en el recorrido de las marchas. Y espero que nos llamen todavía hasta que los tratemos de enfriar nosotros, porque ya se imaginarán ustedes la respuesta que les vamos a dar. ¿Cuál es el resultado que sacan aparte del gran número de convocatorias desde Arica a Porvenir, que son cerca, son 135.000, aparte de esa congregación, hay algo más que se pueda sacar del litio hoy, en caliente a lo mejor? Bueno, el resultado de esto es que nosotros contamos con una fuerza sindical que tiene que ser capaz ahora de lograr cosas y que esperamos que en los próximos días eso se concrete. La fuerza sindical que hemos mostrado tiene que ser posible mejorar las condiciones. Ese es el resultado. No es inmediato, pero pronto tiene que haber resultados concretos.